vida si dijera que sin ti la vida sigue igual. Que no duele tu partida y que por fin ya te logré olvidar. Decir que no me afecta verte ya con otro, no me lo creería ni yo mismo tampoco. Ni hay olvido que te saquen de mi corazón. Extraño cada instante que viví contigo. Mi vida sin tu amor, te juro, es un castigo. Regresa de nuevo conmigo, te pido perdón. Comienzo, Luciano Pereyra, un recital que posiblemente forme parte de la grilla del Festival Nacional Atahualpa 2024. Central Córdoba, uno de los grandes, de los importantes clubes de la provincia, puede tener a este artista y por supuesto nosotros aquí en el comienzo musical de Todo Pasa. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo le va, Adrián Seco? Ahí está Adriancito. Me voy para esta cámara, está nuestro querido Patricio. ¿Qué dice, Pato? Muy buenas tardes, aquí estamos con este equipo maravilloso que arrancamos todas las tardes con muy buena información, con lo mejor que vos necesitás para estar muy bien informado en estas dos horas de programa. Equipo completo, del otro lado el señor Gonzalo Charri, Gonzalo Luciano Charri. No es lucianero como yo, pero se llama... Alejandro, ¿por qué me dijo Luciano? ¿Por qué me miente? Bueno, ahí está. Gonzalo Charri, nuestro director de cámara, el señor Franquito Majul. ¿Qué dice, Franco? ¿Cómo le va, gran hermanito? Ahí está, Majul. ¿Franco cuánto es usted? Estamos hablando por la cucaracha con Omar Franco. Ah, mirá. Omar, don Omar. Bueno, equipo completo, Damián Romero con la selección musical y la puesta técnica en el aire. Nosotros así comenzamos la jornada de este día lunes, semana completa, en la cual vamos a tener mucha información y protagonistas en estas horas del programa. Sabrina Cir en la producción, el señor José Augusto López en el otro sector. Augusto, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen lunes para usted. ¿Cómo te va, Lau? El placer de saludarte. Muy buenas tardes para vos, para los compañeros aquí en el estudio, por supuesto, para toda la audiencia, para los amigos que nos acompañan, amigos y amigas, a todos ustedes. Bienvenidos a Todo Pasa y excelente jornada aquí en la pantalla de América Tucumán. Vamos a comenzar, como siempre, por los títulos, el contexto informativo de Todo Pasa a estas horas con los portales de noticias y con los títulos destacados. Y vamos a comenzar con A24, que presenta esta portada. Milei retoma la agenda internacional mientras
mientras el gobierno sigue buscando apoyos al plan económico. Milei tiene previsto varios viajes al exterior en lo que mezcla política, religión y economía. ¿Qué va a hacer este miércoles en un viaje relámpago a Miami? Es la pregunta. La agenda seguiría en junio en Ucrania, Alemania, Francia, Italia y España. Es el título central de portada. En otra de las noticias, y tendremos el desarrollo en la jornada de hoy, el eclipse total de sol, el acontecimiento que deslumbra a América del Norte. Además, en primicias ya, preocupación por la salud de Eduardo de la Puente, sufrió un ACV y tuvo que ser internado. En otro de los títulos destacados, y atención con esto, nuevo caso de abuso en Vélez, Brian Cufré y un ex compañero fueron denunciados. Justamente Brian Cufré, que es uno de los jugadores denunciados aquí en la provincia de Tucumán, uno de los jugadores justamente del Fortín o ex jugadores del Fortín. Nos vamos a ir con la Gaceta. Títulos locales, pidieron la detención del ex custodio y chofer de José Alperovich. Es la portada. La solicitud fue realizada por el fiscal del juicio. David Callata fue el primero en declarar en el día de hoy. Es el título central. Además, Caputo, las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Es otro de los títulos destacados. El ministro de Economía aseguró que desde el gobierno van a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defenderla. También en títulos, dengue en Tucumán, el 7% de los docentes transitan la enfermedad y solo el 4% de los alumnos, dijo Montaldo. Nos vamos a ir a Infobae a estas horas con los títulos destacados. El kirchnerismo pone en marcha en diputados su estrategia para rechazar definitivamente el DNU de Milei. El bloque organizó un debate con especialistas del derecho y organizaciones de abogados con el fin de sumar argumentos para rechazar el decreto de necesidad y urgencia, mientras busca los votos para ir al recinto. También destacado, eclipse solar total, la NASA lanzó el primero de sus 13 cohetes para estudiar la atmósfera terrestre mientras el sol está oculto. Son los títulos de Infobae y vamos a cerrar con los títulos deportivos en lo que es el diario deportivo Olé, Copa de la Liga, días y horarios para la definición de las zonas A y B. Los 4 partidos de cada zona que definen a los 8 clasificados se jugarán en simultáneo. Antes, Estudiantes Boca es el título central, el título de portada. Además, tiene que ver justamente con el mundo Boca, Blondel operado con éxito de su grave lesión en la rodilla. Y en el mundo River, una nueva baja para definir el pase a cuartos de final ante Instituto. De Michelis estará obligado a tocar el equipo que viene de ganarle a Rosario Central. Son los títulos destacados que presenta la portada del diario deportivo Olé, justamente en el ámbito deportivo. En un rato vamos a estar también con lo que han sido los respectivos triunfos de los equipos tucumanos, porque fue un buen fin de semana para la provincia tras las goleadas de San Martín y de Atlético Tucumán. Goleadas, digo, por la cantidad de goles, ¿no? De 3 goles en adelante, podemos hablar de goleadas. Le fue bien, ganaron los dos, así que es un buen inicio de semana también en el ámbito deportivo, Lau. Muy bien, segunda semana de abril, nosotros comenzamos con camperas y paraguas. ¿Cómo va a estar el tiempo en estas horas que restan de la jornada de lunes? ¿Y cómo también va a estar el clima durante toda la semana? ¿Preparamos paraguas y camperas? Porque según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, a esta hora estamos con 23 grados la temperatura actual, la humedad relativa del aire, estamos con 85%, y lo que dice el Canal del Tiempo es que la segunda semana de abril se vienen cambios importantes en cuanto a materia de tiempo. Comienza la semana, hemos comenzado muy tempranito con un clima templado, húmedo, un lunes y martes que no van a dejar de pasar las máximas del 24 y 26, con neblinas durante la mañana. Esta mañana se ha observado mucha neblina. Si vas en la ruta, siempre decimos a tener mucha precaución cuando hay neblina en la ruta, porque tenemos que usar cinturón de seguridad, dejar de usar el celular, a estar atento a lo que dicen las normas de tránsito. En cambio, a ver, mañana martes
por la noche van a llegar las lluvias. De alguna u otra manera vamos a tener tormentas que se van a ir generalizando durante la madrugada del día miércoles. Desde el día miércoles y hasta el viernes vamos a tener el gradual descenso de temperatura con mínimas de 13 y con máximas de 15. La lluvia, por supuesto, y el ambiente fresco van a seguir durante todo el fin de semana. Estamos en otoño, otoño-invierno nos vamos preparando. Ante estas situaciones de lluvias, siempre es importante eliminar todo reservorio de agua. Todo reservorio de agua que tengamos en casa hay que eliminarla. Recordemos que estamos en una etapa en la cual toda Argentina está muy comprometida con el tema del dengue, y desde el hogar nosotros como sociedad tenemos que evitar que se acumule el agua y que el mosquito del dengue pueda depositar sus huevos. Cuidemos entre todos nuestra salud, que es lo más importante que tenemos. Así que entre todos nos tenemos que cuidar, tenemos que hacer caso a todo. 11 minutos de las 4 de la tarde, títulos que son a nivel nacional. Estamos hablando del eclipse, que dentro de 25 años lo vamos a poder observar. Bueno, nosotros los tucumanos no lo pudimos ver. Vamos a estar dialogando con el director del Observatorio de Ampimpa, aquí en la provincia de Tucumán, para que nos explique qué tiene que ver el eclipse total de sol. Todo lo que tenés que saber aquí en Todo Pasa para compartirlo con ustedes. Este fenómeno no volverá a repetirse hasta 2044, según han anticipado los expertos, que por supuesto han realizado diferentes recomendaciones. ¿Qué es el eclipse total de sol? Bueno, es decir, que la luna pasa entre la Tierra y el sol. Lo tapa completamente, produciendo un oscurecimiento en el cielo en plena luz del día. De todos modos, en paralelo a la transmisión oficial de la NASA, la Agencia Nacional la está mostrando, comenzó a mostrarla hoy a las 14:30, que ha comenzado este fenómeno solar por parte de los telescopios en la Tierra. Bueno, nosotros hemos recurrido a especialistas, a expertos, para que nos hablen de este tema. Eclipse solar total, ¿cuándo y dónde puede verse? En esta jornada de lunes, este fenómeno que lo vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Ay, y ahí escuchamos esta canción que tiene que ver, por supuesto, con Bonnie Tyler, haciendo referencia a este tema lento, eclipse total. En realidad, eclipse total del amor, dice. La luna y el sol, que son dos astros más, que son los astros más importantes que tiene la Tierra. Bonnie Tyler, acá me está corrigiendo mi producto. Bonnie Tyler, sí. Bueno, ahí está. Lo que nunca dicen, que la luna y el sol no se van a juntar. Así que esto tiene que ver también con astrólogos que decían qué colores tienes que usar, hay que prender una vela blanca, no hay que hacer transferencias. Ojo, hoy, según, claro, dicen los astrólogos, no hay que hacer transferencias, hay que vestirse con colores morados, prender una velita blanca, ¿sí? Produce mucho cansancio. Vamos a ver si con Sabri durante la semana traemos a un experto para hablar cómo incide este eclipse total de sol en los signos. Yo lo sé cómo incide, cómo va a tener incidencia en mi signo de Cáncer, por ejemplo. Claro, y usted después busque, ¿qué signo es usted, Augusto? Piscis, bueno, también signo de agua. Entonces hay que ver cómo inciden los signos en, por supuesto, en este eclipse, que en el 2044 lo vamos a poder ver, si es que tenemos, no sé, yo voy a tener 90 años más o menos para poder verlo. Bueno, nosotros volvemos a la realidad y vamos a ir con más títulos en esta jornada de hoy. Tiene que ver con el 7%, lo que dijo la ministra de Educación, el 7% de los docentes que transitan la enfermedad. Hay un 7% de docentes que están transitando la enfermedad del dengue y el 4% de los alumnos. Vamos a escuchar la nota correspondiente que hace referencia a este tema, en la cual toda la población tucumana está muy, pero muy preocupada.
Nosotros desde el miércoles pasado llevamos todos los días un registro de quienes dicen estar ausente por dengue. De eso podríamos decir aproximadamente alrededor de un 7% de los alumnos, de un 7% de los docentes y un 4% de los alumnos, el ausentismo. Para nosotros es importante el mantenimiento de las clases por muchas razones, las clases presenciales. En primer lugar, porque los chicos son los primeros referentes aquí para concientizar, y no es precisamente en la escuela que se da el contagio, sino tendríamos escuelas con cantidad de niños y docentes y no se ha dado así. Incluso en los casos más graves han sido en distintas localidades, además una de las maestras ya estaba con cambio de función por otras enfermedades que sufría. Ahora, otro punto muy importante es que más del 50, alrededor de un 70% de las escuelas reciben, ya sea que tienen comedor o reciben desayuno o merienda. Entonces, para nosotros también el tema salud, la alimentación es un punto fundamental. Así que por razones de alimentación y de concientización respecto a la higiene del lugar y porque no se producen en las escuelas, ahí está el gran contagio, por eso consideramos que es mucho más importante mantener abiertas las escuelas y con clases presenciales. Tenemos la palabra atentamente de la ministra de Educación, la profesora Susana Montaldo, hace referencia a este tema, al tema del ausentismo de los docentes en los establecimientos escolares y también un 4% del alumnado. Recordemos que en la jornada de ayer ha comenzado a circular, que luego sí el Ministerio de Salud ha desmentido sobre que iban a cerrar los establecimientos escolares, no iba a haber clases para el tema de la desinfección. Bueno, finalmente son noticias falsas en la cual siempre hay que ir por los canales y las vías de comunicación. En este caso, siempre recurrir al Ministerio, a las páginas del Ministerio de Educación, a las páginas del Ministerio de Salud para estar muy informado. Y escuchar, por supuesto, todos los programas locales en la cual minuto a minuto se está informando. Nosotros vamos a ver si en minutos estamos con nuestro móvil de exteriores. Álvaro Mejuto también estuvo trabajando durante la mañana de hoy sobre este tema, porque es un tema que nos compete a todos. ¿Está Alvarito? Bueno, vamos a ver si lo tenemos allí a nuestro periodista de exteriores. Buen lunes, Álvaro, ¿cómo estás? Alvarito Mejuto, buen lunes para vos. Ahí lo vamos a tener arrancando esta semana. ¿Cómo estás, Álvaro? Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Buen comienzo de semana. Claro. Buen inicio de semana, semana completa. Semana completa con muchísima información hoy para arrancar. No estamos todavía en la segunda, estoy perdido en los días. Primera quincena de abril. Estamos por arrancarla, el fin de semana arrancamos la segunda quincena. Bueno, mucha información, como te decía, el tema principal tiene que ver con esto que nos está preocupando a todo el país, en realidad, no tan solo acá en Tucumán, que es esta epidemia de dengue. Hoy hubo una conferencia de prensa muy extensa en donde estuvo encabezada, lógicamente, por el gobernador Osvaldo Jaldo. Estuvieron la mayoría de los ministros del Ejecutivo Provincial. Nosotros tenemos solo un fragmento de lo que hablaba con respecto a esto el ministro de Salud. Si te parece, primero lo escuchamos y después te sumo más información, porque también una de las ministras que estaba presente es la de Educación, la profesora Susana Montaldo. Había muchas dudas con respecto a las clases que iba a pasar, si se suspendían o no, pero mejor lo escuchamos primero al Ministro de Salud y después te sumo a esto de Educación. Dale. Son casos notificados que probablemente hay un subregistro cuando hay, por ejemplo, feriados largos y demás, que son unos miles más, que no es significativo, pero esto es el mismo parámetro que usa la Nación, ¿no? En valor epidemiológico. De todos modos, este es un parámetro y es la cifra que tenemos oficial en base a la carga de datos. Con respecto a los fallecidos, tenemos 4 pacientes fallecidos. Lamentablemente, hay 2 más que posiblemente se notifiquen el día de hoy. Y para notificar a una persona como fallecida por dengue, necesitamos varios elementos. Primero, la historia clínica, ver el por qué el fallecimiento,
Muchas veces se trata de una persona que tiene un cuadro grave, mortal, que además en ese momento tenía fiebre, se le hace un test y da positivo, y sería como con dengue o por dengue. Pero en realidad eso a nosotros no nos preocupa demasiado cuando ya la persona ha fallecido, porque es algo que lamentamos porque la persona ya ha fallecido. Acá la importancia es hacer el diagnóstico con certeza, con la historia clínica, con un seguimiento, viendo las enfermedades previas de la persona, viendo la causa del fallecimiento, y posteriormente, cuando tenemos la certeza, le comunicamos a la familia, que es la primera persona, la primera que tiene que enterarse con nosotros, que se hizo un diagnóstico definitivo. Y luego notificamos públicamente y notificamos al CISA. Porque todo pasa. Bueno, escuchábamos la palabra Álvaro. Posteriormente. Alvarito, estás ahí, del otro lado. Contame un poquito sobre esta reunión importante que se mantuvo en Casa de Gobierno. Así es, para explicar un poco a qué se refería al principio de estas imágenes que compartimos, era sobre por qué la tardanza en confirmar los fallecimientos por dengue aquí en la provincia. Lo que explicaba el ministro, que eso lleva un proceso hasta que se cargan los datos y demás, no tan solo de los fallecimientos, sino también de los contagios. Entonces, por eso había como un desfasaje entre, por ejemplo, una familia que confirmaba que su familiar había muerto por dengue hasta que lo confirmaba recién desde el Ministerio de Salud. Eso por un lado. Después dio los números. Se refirió a que hoy por hoy estamos superando los 20.000 contagios, pero se espera que durante esta semana esta cifra aumenta a 25.000. Y también, lamentablemente, los fallecimientos. 4 son los confirmados hasta ahora, pero como lo dijo el ministro, se espera que en las próximas horas se confirme el fallecimiento de otras 2. Una de esas serían docente del Colegio Nacional. Claro, claro. Bueno, este fin de semana también se han dado a conocer el fallecimiento de una conocida bailarina aquí en la provincia y de una efectiva policial que pertenece a la fuerza policial. Exactamente. Los números, lo que se confirmó el día de ayer, estas 2 nuevas muertes que lo confirmó el Ministerio de Salud, tenía que ver con casos de la semana pasada. Así que este caso de la bailarina seguramente serán en el conteo de esta semana, que lo van a confirmar. Claro. Esto era lo que explicaba al principio, que hay como esta especie de desfasaje, pero tiene que ver con esto, con la carga de datos y demás. Aparte, en el caso de un fallecimiento, sí o sí lo tienen que comprobar por laboratorio y demás para recién decir, bueno, este fallecimiento es a causa del contagio de dengue acá en la provincia. Claro. Otra cosa que también te comentaba al principio que tiene que ver con las clases. Lo que explicó la profesora Susana Montaldo, ministra de Educación, es que la mayoría, este brote de casos sucedieron en el periodo del fin de semana XXL que tuvimos. Entonces, por un lado, no se justifica el suspender las clases porque, vuelvo a repetir, lo que dicen desde el Ministerio de Salud y la ministra de Educación, estos contagios, este pico sería porque estuvimos en nuestras casas o porque viajamos a algún lado. No tiene nada que ver el que los chicos vayan a las escuelas y que se contagien ahí. Claro, y después también que... Sí. Sí. Y también pedir la responsabilidad misma de la sociedad. A ver, vos mandás a tu hijo a las salitas, a la sala. Hablemos ahora, arranquemos con los más chiquititos. Mandás a las salitas. Vos como mamá, ¿qué haces? Siempre en la mochila le estás poniendo el alcohol, el repelente. La misma docente ya tiene que estar preparada para desinfectar la salita. Digo, porque hay muchos casos también de niños con estos síntomas del dengue. Entonces, entre todos tenemos que poner, no le dejemos todo el gobierno, no dejemos todo el ministro de Salud, también nosotros tenemos que formar parte de este cuidado. Otro dato que dio también la ministra de Educación para reforzar esta idea de que el suspender las clases no va a cambiar el hecho de los contagios o no modifica demasiado, es que el 7% del ausentismo en docentes es por
contagios de esta patología. Y el alumnado es un 4%, las bajas que tienen de alumnos que no están concurriendo porque se contagiaron. Así que dando todo este conjunto de datos, ahí uno entiende por qué la no suspensión de las clases. Y otra cosa también, el tema de los repelentes. E incluso en la conferencia de prensa mostraron el equipamiento que les están dando a las, no tan solo cuando uno va a la guardia, sino también en las instituciones públicas donde se están entregando este repelente para que las profesoras, como bien lo decía Laura, y también las maestras, sí, lo rocen a los chicos, claro, con el repelente. Sí, sí, sí. Bueno, eso es muy, pero muy importante, ¿no? Entre todos tenemos que cuidarnos, controlar en casa, controlar en nuestras oficinas, controlarnos nosotros mismos, porque, a ver, otra pregunta que hace el televidente nos dice, ¿cómo diferenciamos COVID con dengue? Porque son algunos de los síntomas similares. Bueno, eso también es otra de las quejas de la gente que va a la guardia, y en la guardia por la clínica, por lo general. Pasa que estamos en esta gran cantidad de contagios, entonces como que predominaría el hecho de que si alguien va con un síntoma, sea por dengue. Esto es lo que no están de acuerdo mucha gente, claro, que dice, sí, no, sí. ¿Cómo me aseguran que es dengue? Claro. Si yo voy a la consulta y me dicen, no, por la clínica es dengue, vaya a la casa con un paracetamol y haga reposo. 10 días, claro, y te mandan a la casa 10 días. Y por otro lado, el tema, estamos en época ya otoño-invierno, las alergias estacionales, la gripe, todo eso se suma. Sí, también lo que aclararon desde la cartera sanitaria es que esta cepa, la que está circulando en este momento, ataca mayoritariamente a mujeres y mujeres menores de 40 años. Se habló también de la vacuna. Se está analizando para que desde Nación se compre una determinada cantidad de vacunas, se las reparta en algunas provincias en donde los brotes fueron altos, claro, y a partir de ahí la provincia va a decir a qué grupo etario. Claro. ¿Qué pasa? Hoy por hoy, hacer un plan de vacunación mucho no va a servir, porque recordemos que para estar cubierto totalmente hay que tener 2 dosis separadas con un periodo de 3 meses. Claro. Entonces, si nos ponemos ahora la vacuna, recién en 3 meses vamos a tener la segunda dosis. Y creamos el anticuerpo, porque recordemos que la vacuna te están inyectando el virus. O sea, la semana pasada estuvimos dialogando, Álvaro, con el doctor Luis Cámara. Él es médico en el hospital italiano. Él nos decía, comenzar ahora a trabajar para el verano que viene. Para el año que viene, exactamente. Claro. O sea, a eso iba, que hoy por hoy la vacuna se entiende, no, la preocupación de la gente, y decir, no, ¿por qué no nos vacunan? ¿Por qué el gobierno no se hace cargo, el provincial y el hoy nacional? Ya la vacuna no sirve, porque ya estamos exacto, con la cepa. Exacto. Claro. Los que tengan la posibilidad, que el Ministerio de Salud recomiendan hacerlo, siempre, sí, y cuando uno primero consulte a su médico de cabecera. Total. Pero para la situación que estamos viviendo hoy por hoy, vacunarse ahora no va a modificar absolutamente nada esta disparada de contagios que tenemos. Claro. Lo tendríamos que haber hecho en el mes de octubre, noviembre, sí, antes de la llegada del verano. Exactamente. Bueno, Alvarito, ¿algo más para ir cerrando tu móvil? No, vamos a esperar a ver si está esta confirmación por parte del Ministerio de Salud de estos 2 nuevos fallecimientos, pero hoy aclarar que son 4 las víctimas fatales en la provincia y más de 20.000 los contagios. Muy bien, y a pedir que nos cuidemos entre todos. Álvaro, gracias por tu tiempo. Volvemos con vos en el próximo bloque. Hasta luego, un abrazo. Y hablando de la vacunación, hablamos de la vacuna antigripal, porque también en la jornada de hoy el Ministerio de Salud de la provincia ha confirmado que la vacuna antigripal está disponible en todos los vacunatorios. Desde hoy ya pueden acceder a la vacuna antigripal todos los mayores de 65 años y los menores de 65 con enfermedades base. Hay un enfoque preventivo inmenso del Ministerio de Salud. La vacunación se ha dirigido a grupos prioritarios. Desde hace 2 semanas se está incluyendo al personal de salud,
a residentes de geriátricos, a embarazadas, a los niños de entre 6 y 24 meses. Es crucial adelantarnos a las enfermedades. Sin embargo, por el fin de semana largo, el propio ministro advirtió sobre el aumento del riesgo de contagio y además señaló que, como decía Álvaro desde el móvil, las personas que salieron de la provincia, que estuvieron de viaje, también pueden haber contraído la enfermedad, las enfermedades respiratorias. A pesar de la situación que estamos viviendo, se ha destacado que Tucumán registra el menor porcentaje de positividad en cuanto al COVID-19. Eso es importante. También es fundamental cuidar a aquellos que padecen dengue. ¿Por qué? Porque cuando vos contraes dengue, ¿qué pasa? Bajás los glóbulos blancos, lo que hace que vos, tu cuerpo, esté más vulnerable para cualquier otro tipo de contagio. La hidratación, el reposo, el tratamiento adecuado es fundamental para evitar los próximos contagios. Nosotros así estamos con 30 minutos de las 4 de la tarde, con 23 grados la temperatura actual. Me dice la producción que nos vamos buscando la primera pausa. Tenemos muchos mensajes. Comenzamos una nueva semana, comenzamos nuevamente con los nuevos sorteos. Recordemos que vamos a estar sorteando vouchers de Reino de la Miel, vamos a tener la Carola Miel también y todo lo que tenemos en materia informativa, tanto en el deporte como en lo político y económico. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Todo pasa en esta vida. Aquí preferimos tomarnos las cosas con mucha alegría, porque todo pasa. Porque todo pasa. Todo pasa, todo pasa, todo pasa en esta vida. Aquí te ofrecemos la información y el resumen del día. Todo pasa. El Abuelo, frenos y embragues, repuestos y reparación garantizada para motos, autos, camionetas, camiones, colectivos y máquinas agrícolas. Visítanos en Avenida Belgrano 1593 o llamanos al 4330-908. El Abuelo, frenos y embragues. Bueno, ¿te decidiste? Bueno, pero ahora empieza todo el laburo, empieza todo lo complicado. No, lo complicado era decírselo a ella. Claro. ¿Sabes qué? Tienes razón. Ya confirmo, salud. ¿Qué? ¿Qué te casás? Pará, llama vos, recomendá que ganás 10.000 pesos, vosotros 10.000 y ganamos todos. En Salta 450, Suter cuenta con su sede. En el Carrizal se encuentra el complejo polideportivo y turístico de Suter. Suter crece. Alejandro Medina, secretario general. Tu salud, mi salud, tiene dueño. MedLife, cobertura nacional con presencia regional. 30 oficinas en el centro, noroeste y noreste del país. 50% de descuento en farmacias. Internaciones sin cargo. Libre elección de profesionales. Centros médicos propios de primer nivel. MedLife Salud. Tu salud, siempre protegida.
Alderetes Crece. Graciela Gutiérrez, una alderetense con iniciativa y decisión. Alderetes trabaja y genera bienestar. Servicios públicos renovados. Agua potable, luminarias, seguridad, salud con el Hospital Modular. Plazas para que disfruten nuestros vecinos. Educación al lado de cada alderetense y con visión de futuro. Intendenta Graciela Gutiérrez. Aldo Salomón, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Alderetes, cada día mejor. Cada día mejor. Somos la energía de tu hogar. Somos Gasnor, una empresa del grupo Naturgy. Atención, trabajadores de la salud de Tucumán. CITAS, el sindicato de los trabajadores autoconvocados, los invita a sumarse al gremio y luchar juntos por mejores salarios, mejores condiciones laborales y una salud pública universal. Búscanos en las redes sociales o visitanos en nuestra nueva sede de Rondó 1046. CITAS. Doctor Julián Nasif, secretario general. Doctora Adriana Bueno, secretaria adjunta. Agua y Soda 315 te brinda soda de litro y medio, bidones de agua de 12 y 20 litros, dispenser frío y calor. Hacé hoy tu pedido al 3816-336374 o al 3815-181849. Desde 1965, brindando. Don Osvaldo vuelve a Tucumán. Si pudiera extrañar. Viernes 5 de abril, 22 horas. Club Atlético Central Córdoba. Ojalá se lo lleve el viento. Famaillá sigue creciendo. Obras, servicios, acción social permanente, educación, salud, seguridad, trabajo, cultura y deporte para todos. En el Parque Industrial avanza la construcción del centro universitario con nuevas carreras, operativos de limpieza, fumigación y desmalezamiento, prevención de inundaciones, arreglo de caminos hacia las escuelas. Famaillá los espera todo el año. Gestión Mellizos Orellana. Senadora Doctora Sandra Mendoza. Osvaldo Jaldo, Miguel Acevedo. Gobierno de Tucumán. Continuamos en esto que es Todo Pasa. Vamos a hablar de deportes. Ayer estuvimos allí. El triunfo de Atlético Tucumán, qué lindo. El triunfo de los equipos tucumanos, porque este es el sector deportivo en la voz de nuestro querido José Augusto. Bien, vamos a hablar, Lau, en este caso, del primer triunfo Atlético Tucumán jugando en esta categoría, en la máxima división y en lo que es la Copa de la Liga. Por fin Atlético Tucumán logró el triunfo, es una buena noticia. Y vamos a ver los goles de lo que ha sido un partido justamente con muchos tantos. 3-2 fue finalmente el primer triunfo de Atlético Tucumán, en este caso en condición de local. Y para ver la participación de Coronel en uno de los tantos del partido. Un Atlético Tucumán que va a comenzar con estas acciones en situaciones ofensivas. La buena participación justamente del arquero Insfrán, el arquero de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Va a ser protagonista Mateo Bajamich, el centro delantero, porque va a convertir en dos oportunidades. Lo que hay que destacar es que en la jornada de ayer quien abría el marcador era Eric Ramírez, desviando la pelota tras este centro, el cabezazo de Ramírez y el 1-0 para
el conjunto platense. Aquí llegará el empate del partido. Baja Mitch, el cordobés, marcando el primer tanto del encuentro, oriundo de la ciudad de Morrison, Córdoba. Este jugador que nació un 3 de agosto y que su pase pertenece a lo que es un equipo de la MLS. Estamos hablando del Houston Dynamo, a préstamo en la actualidad en Atlético Tucumán. Esto podría haber sido un tanto, no lo convalidan, la buena aparición de Marcelo Estigarribia, buen centro, el cabezazo, pero la historia continuaba 1-1 porque el tanto no vale. Atlético que seguía buscando un partido de ida y vuelta, Atlético ante la imperiosa necesidad de conseguir este primer triunfo. No ha sido para nada una buena Copa de la Liga para el conjunto tucumano, que bueno, trata de acomodarse con esta nueva idea, la de Facundo Saba, la del Colorado. Y Atlético que seguía desbordando, atacando, y llegará desde la derecha hacia la izquierda, con Lagos y el desborde, el buscapié que encuentra el pie de Infante, que es quien va a poner Atlético Tucumán nuevamente arriba en el marcador. 59 minutos en la segunda parte, y el decano se ponía arriba en el resultado. Aquí la buena aparición por la derecha de Tesuri, que casi casi marca el tercer tanto del partido. Un Atlético que seguía atacando, y esto es la jugada del partido. La categoría de Mateo Coronel para ganar en la individual sobre el sector derecho y luego asistir nuevamente a Bajamich. Este gesto técnico es maravilloso. El taco y la autohabilitación dentro del área. Hizo todo bien Coronel y luego asistió a Bajamich. Un verdadero golazo. Este gesto es espectacular. Espectacular. Emulando por momentos a Fernando Redondo. El gol de Bajamich para el 3-1. Luego iba a marcar Salazar ya en la parte final. 93 minutos para las cifras definitivas. En este caso, 3-2. El resultado y la alegría en 25 de mayo y Chile. Porque a pesar de este tanto que maquilla el resultado, Atlético Tucumán consigue estos 3 puntos que son importantes para todo lo que se viene y, por supuesto, para continuar trabajando, porque no es lo mismo trabajar y proyectar con las derrotas, con los empates, que trabajar con las victorias, con los buenos resultados. Ganó Atlético Tucumán, fue 3-2 en la jornada de ayer y, por supuesto, la alegría para los decanos en 25 de mayo y Chile porque festejaron, Lau. Así es, y le viene bien este empujón a Saba para encontrarse ya con el equipo de cara al nuevo torneo. Recordemos que dentro de 2 semanas va a estar en la provincia de Tucumán el equipo de Boca. No sé la fecha confirmada, pero va a visitar en la primera fecha Boca Juniors a Tucumán. ¿Esto es así, Albert? Sí, sí, Augusto. Claro, pero ya tiene que ver con el segundo. Claro, con lo que es la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Esto lo explicamos cortito porque muchas veces no se conoce bien el formato. El formato actualmente en el fútbol argentino está dividido en 2 tipos de certámenes para lo que es una sola categoría, que es la máxima del fútbol argentino, la primera división. La Copa de la Liga, en donde se juega justamente en formato copa, primero con una clasificación y luego con los cruces, y luego lo que es la Liga Profesional del Fútbol Argentino, en donde juegan todos contra todos en lo que sería el torneo de corrido, el torneo largo, ya por el posicionamiento. Bueno, en lo que es la Liga, en el inicio de la Liga, Atlético va a tener justamente la participación de Boca en la provincia, va a tener que enfrentar justamente al equipo Genesis en lo que vaya a ser la primera fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Así es, nosotros volvemos con protagonistas y en este caso estamos ya prácticamente arribando a la primera quincena del mes de abril y en este caso siempre esperamos los índices según el INDEC. Hemos recurrido y lo hemos invitado al economista Eduardo Robinson. Lo tenemos acá, lo vamos mostrando. Él es el protagonista del programa. Eduardo Robinson, para hablar un poquito sobre estas alertas. Digo alerta a plazo fijo, vamos a hablar de ese tema. Lo vamos mostrando, por favor, mi querido Patricio, a Eduardo, mientras yo voy presentando los temas, porque con él vamos a hablar. ¿Cuál es el nuevo piso para cobrar el impuesto a las ganancias? ¿Qué es lo que proyecta el gobierno? Y por otro lado, esta drástica decisión de los bancos que va a impactar en los ahorristas. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas tardes. Hola, Laura. Un gusto estar acá en el programa contigo. Bueno, la verdad, muchos temas, ¿no? En primer lugar, todo lo que tiene que ver, como bien decías, ya prácticamente
cuando se acerca el fin de la primer quincena del mes, empieza a mirarse el índice de precios al consumidor. Desde hace un tiempo que los argentinos estamos muy pendientes precisamente del índice de precios. ¿Cuánto va a ser el costo de vida del mes pasado? Bueno, ¿por qué? Porque Argentina, como vos sabés, Laura, viene en un proceso inflacionario bastante agudo. Hoy la Argentina lamentablemente ostenta la inflación más alta del mundo, con lo cual, por supuesto, mirar el número implica que estamos mirando también cómo, cómo ha perdido en los últimos años y sobre todo en los últimos meses también la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, cada vez nos alcanza y menos. Vamos a comprar y cada vez podemos comprar menos cosas con nuestros ingresos. Entonces eso es algo que preocupa, porque si bien la inflación que se proyecta, mejor dicho, las mediciones del mes pasado, del mes de marzo, están dando cuenta que la inflación puede estar ubicándose en un rango de entre el 10 y el 12%, lo concreto, Laura, es que todavía es una inflación realmente muy alta y eso ha mermado, por supuesto, el poder adquisitivo, con la consecuencia de traer un enfriamiento en el consumo, una baja importante en las ventas minoristas, que así lo están reflejando los indicadores del sector privado, con lo cual esto te diría yo que es el principal problema que hoy estamos enfrentando, que es precisamente, en primer lugar, ¿cuándo va a bajar la inflación? La pregunta que nos hacemos, y si baja, ¿hasta cuándo va a bajar? O sea, estamos viendo que es probable que dentro de pocos meses podamos tener nuevamente un índice de un dígito. Podemos tener alivio también. Podemos tener un alivio. De hecho, la inflación se va desacelerando y esto también es importante. Ahora, el problema es que todavía estamos con inflaciones muy altas. Por más que sea de un dígito, podemos estar hablando de inflaciones del orden del 7, 8, 9%, que son inflaciones mensuales todavía muy altas. Bueno, vos me decís, bueno, pero fíjate que venimos de diciembre, que hemos tenido casi un 26%, venimos de enero con un 21%. Entonces, si uno lo compara con los meses anteriores, es probable que tengamos claramente un descenso. Ahora todavía sigue siendo una inflación muy alta para lo que tiene que ver con un poder adquisitivo que ha estado muy, muy mermado por estos incrementos. Claro, desesperaba un poco más, ¿no? Incluso, las consultoras tiraban otras cifras. Sí, al comienzo del mes de marzo se especulaba con que iba a haber incrementos en las tarifas eléctricas, sí. Que en algunos casos se dio, pero en otros el gobierno ha frenado la quita de subsidios y entonces probablemente tenga una menor incidencia. Pero claro, todavía es una inflación, como te digo, muy alta, porque han subido mucho todo lo que tiene que ver con prepagas, todo lo que tiene que ver, digamos, con los colegios también. Los colegios del sector privado. Alimentos está en un rango del 8-9%, ha disminuido algo, pero todavía sigue siendo el combustible muy caro. Transporte, combustibles, entonces son todos rubros muy importantes, necesarios, pero que han subido mucho y que, como te digo, eso desestabiliza mucho cualquier presupuesto familiar, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué se estima para estos próximos días? ¿De cuánto así? Bueno, mira, yo te digo, la inflación va a estar, al menos en las mediciones privadas y en nuestras mediciones, la inflación va a estar alrededor del 12%. 12. ¿Está? Yo, si vos me decís, bueno, pero pongamos un número para mí va a estar alrededor del 12%. Ni más, sería, ni menos. No, puede ser, claro. Por eso te digo, va a haber algún descenso de 1 o 2 puntos con respecto a la inflación de febrero, pero todavía, como te digo, inflaciones muy altas que todavía hacen que la gente esté contenida, por supuesto, en las compras, en el consumo, con una gran disparidad de precios también, Laura, ¿no? Porque claro, vas al almacén de la esquina, tiene un precio, vas al almacén de la vuelta de tu casa, tiene otro precio. Es decir, todavía el consumidor percibe que hay, muy entre comillas... El comerciante también está jugando. Claro, está todo, exactamente. A ver, ahora estamos con esto histórico, con el brote del dengue. Están jugando también con la especulación del repelente, de los espirales, de las tabletas, de los insecticidas. Sí, sí, sí. ¿Cómo están jugando con eso? No, por supuesto. Tenés un precio, hoy, mañana tenés otro. Por supuesto. Estamos viendo en esto que vos marcás, en todo lo que tiene que ver con la situación por la cual estamos atravesando, digamos, con esta
flagelo, digamos, del dengue, que está, por supuesto, trayendo muchos problemas, pero también con otros tipos de productos, ¿no? Claro. Verduras, por ejemplo. Sí. Verduras, vos podés encontrar una gran dispersión en el mismo barrio, una gran dispersión de precios en un determinado tipo de frutas en un mismo entorno barrial. Los precios, además, una cuestión, se controla muy poco la exhibición de precios. El consumidor tiene derecho a conocer el precio de antemano. Después podrá o no comprar, podrá o no convalidar ese precio. Pero siempre es importante que el precio esté exhibido, no que el precio quede un poco a criterio de el comerciante y un poco dependiendo de la persona que va a comprar, un poco de la cara del que va a comprar. Lamentablemente muchas veces uno tiene esa sensación, ¿no? Claro. De que muchas veces entras y decís, bueno, ¿esto cuánto cuesta? Y tenés que preguntar todos los super, precios, ¿no? Eduardo, con 40 mil, 50 mil pesos y te llevas a casa 10 productos. Sí, 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 es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Por eso decíamos, Laura, la merma que ha tenido el poder de compra. Con una economía que está dando, además, como decías en la introducción, pocas opciones de ahorro, ¿no? Porque si vos decís, mira, tengo un excedente de fondos por cualquier cuestión, bueno, ¿qué voy a hacer con esos pesos? Pero también nosotros, ¿no? mismos. Yo cuando charlaba con usted hace un par de meses, decíamos, nos vamos a tener que volver ahorristas, vamos a tener que volver a cuidarnos, porque antes el argentino, uno mismo estaba acostumbrado a tirar, bueno, me voy al súper, compro de más, tener la alacena de más. Exacto. Entonces ahora hay que comprar lo justo y lo necesario, ir también ayudándonos en el tema de ahorrar. Por supuesto. Siempre, por eso digo, en estos meses, en fin, siempre hay que es muy tedioso, ¿no? Porque yo sé que a veces, pero hay que hacer la lista, hay que hacer la lista cuando uno va al supermercado, tratar de concentrarse, volver a la libreta, exactamente, tener todo, hay que incorporar nuevamente una conducta para poder consumir. Eso. Porque de lo contrario terminamos gastando más de lo debido o terminamos endeudándonos más y la tarjeta queda muy exigida y los intereses son altos. Entonces tenemos que ser realmente muy prudentes todas a la hora de gastar. Todas las tarjetas hoy te están poniendo intereses. Sí. Todas. Por supuesto. O lo haces en un pago, pero a ver, si vas al súper a comprar 200 mil pesos, vas a hacer un pago y el sueldo te descuentan todo. Exacto. Entonces ahí es donde viene, por eso te digo, es tedioso, pero bueno, si tengo que comprar 30, 40 productos, voy a hacer la lista y voy a priorizar. ¿Qué es lo por que ahí? Necesito. Claro, por ahí priorizo estos 15 productos y estos los dejo y los compraré en otro momento cuando si puedo. Pero hay que priorizar eso y centrarse en el gasto, en lo que voy a gastar. En el día y a día tratar también. De no excederme, porque excederme hoy implica que voy a tener que recurrir a algún endeudamiento y ese endeudamiento con tarjeta, por ejemplo, me va a generar interés. Sí. ¿No? Bueno, ¿y el plazo fijo cómo estamos? ¿Qué es esto de que los bancos...? Bueno, los bancos, Laura, en estos momentos, el plazo fijo, ¿qué está pasando? Digamos, si vos tomás todo el mes de marzo que pasó y decís, bueno, ¿cuál hubiese sido la inversión si hubiese tenido algún monto de dinero que me hubiese convenido? Paradójicamente te hubiese convenido el plazo fijo. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo durante el mes de marzo y los pocos días que llevamos de abril hubo un descenso muy fuerte del dólar. Sí. ¿Por qué? Porque distintas causas están haciendo que el dólar tenga una baja considerable. Ha cerrado hoy 9,85, es decir, por debajo de los 1.000 pesos, el dólar, estoy hablando del dólar blue, prácticamente ya por debajo de lo que es el dólar oficial incluso, ¿no? Por ahí están ya casi ahí con el dólar oficial. Entonces, es muy llamativo, digamos, todo esto que estamos observando, porque el plazo fijo fue la mejor opción que tuviste durante el mes de marzo. Sí. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser, bueno, que el plazo fijo sea la mejor inversión? Bueno, sacando los fondos comunes de inversión... ¿Hacerlo a cuánto tiempo? Por 30 días. 30 días. Vos en 30 días, si vos hubieses hecho el día 29 de febrero, que fue el último año día, exactamente, sí, hubieses cobrado a fin de mes, hubieses cobrado el capital más los intereses que te daban alrededor del 5% de interés. Pero si comprabas dólares, perdías más.
¿Y cómo quedó eso de la compra del dólar? Bueno, eso de la compra de dólares se puede comprar hasta 200. Claro, se sigue comprando hasta 200 porque todavía no se levantó el cepo. Ah, bien. Todavía las restricciones para que vos compres más de $200 no están habilitados. Estamos hablando del mercado oficial, por supuesto. Sí. Pero el plazo fijo está perdiendo con respecto a la inflación. Digamos, supongamos que la inflación se verifica en el 12%, bueno, un rendimiento del plazo fijo hoy te da el 5%, claramente muy por debajo de la tasa de inflación. Entonces estás perdiendo en términos reales. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque mucha gente dice, bueno, ¿en qué me va a convenir ahora? Cuidado, ahora empieza la cosecha gruesa, va a haber ingreso de dólares. Entonces aquellos que dicen, bueno, podría comprar dólares, muchos están comprando dólares porque dicen, la verdad está barato, compro dólares ahora. Pero muchos también están haciendo plazo fijo, como el dólar está quieto, incluso a la baja, ganás en dólares. Eso también es interesante, es decir, vas a tener un ingreso en dólares que me parece que también hay que prestar atención. ¿Se puede hacer plazo fijo en dólares? No podés hacer plazo fijo en dólares porque no está permitido en el sistema, pero ¿qué pasa? Si vos comparás el dólar que está quieto, vos ponés tu dinero en plazo fijo, ganás un 4%, casi un 5%, sí. Pero como el dólar está relativamente estable, si vos a eso lo llevas a dólares, es como que has ganado en dólares también. Ah, ¿está? Y un problema, digamos, para entonces terminar... Entonces seguimos con el plazo fijo. Sigamos con el plazo fijo. Y el problema ahí es, termino un poco con esto, la pregunta tuya con respecto al plazo fijo, etcétera. Lo que está preocupando mucho es que el dólar está muy estable, con no tendencia a la baja... Y eso va a llevar probablemente a un incremento de los costos en dólares. Para el exportador bueno? no es una buena. No es bueno para el exportador, no es bueno, porque claramente está haciendo que cuando vaya a tener que cobrar la cosecha, etcétera, cobre menos, le paguen menos, pero además los costos suben en términos de dólares. Es decir, Argentina se está volviendo cara en dólares. Hay muchos productos que vos comparás en Estados Unidos, en México, en Uruguay, en dólares, y están mucho más caros en la Argentina que en otros países, el mismo producto en dólares, ¿no? O sea, vos estás pagando hoy más dólares en la Argentina. Es decir, nosotros estamos pagando realmente con un dólar bastante más caro. Nosotros nos estamos encareciendo en dólares y eso no es bueno. Eduardo, muchas gracias. Gracias a vos, Laura. Un gusto como siempre. ¿Quieren volver a ver la entrevista del licenciado Eduardo Robinson? Pueden ingresar a nuestra página de América Tucumán. Mensajes y luego sí, con los mensajes presentamos a la Carola Miel. Vamos a ver qué dicen los televidentes. Bien, vamos a ir con los mensajes, Lau, porque ustedes están participando. Buenas tardes, bendecida semana. Participo de los sorteos. Soy Daniela, 163. Feliz cumple para Teo, su primer año de nuestra mascota. Y está Teo, le mandamos un beso grande. Ya están participando. Muy buenas tardes, escuchando al señor Robinson, por favor que diga por qué está bajando la inflación. ¿Cómo no va a bajar si nadie compra nada desde que asumió Luis XIV? Nos escriben acá otro de los televidentes. Buenas tardes, señorita Laura, siempre mirando el mejor programa de la televisión de Tucumán. Soy Ramón Reynoso, de Banda de Río Salí, excelente conducción, aguante Todo Pasa y América, y nos manda la foto justamente. Decirle a Ramoncito que estamos a la mañana, que hay programación nueva en América. Claro que sí. Que sigan todos los programas de América Tucumán. A ver, acá, otra foto de Laura. Hola, te veo desde Río Colorado. Rosa Aguirre, estoy mirando el programa, quiero participar del sorteo de Reino de la Miel. Rosa Aguirre, 941, Río Colorado. ¿Saben algo de las paritarias docentes? Preguntan acá. Le vamos a preguntar. Léeme el mensaje que viene desde Garmendia. Los vecinos de Garmendia están durante todo el fin de semana. Estuvieron sin luz, siguen sin luz. A ver, decilo, Laurita, decilo en tu programa. ¿Qué vecinos de barrio La Pachito de Garmendia estamos sin luz desde ayer domingo? ¿Ves? Por favor, que la empresa EDET le ponga una solución a este problema. Reiteramos, los vecinos del barrio La Pachito de Garmendia, vamos, sin luz desde el domingo. Sí, vamos a transmitir este mensaje a la gente de Relaciones Institucionales de EDET para ver qué pasa. Allí en el cruce entre Burruchaco y Garmendia está uno de los transformadores. Hay que ver qué está pasando, por qué quedaron sin luz
parte de los barrios allí en Garmendia. Bien, para participar del sorteo Reino de la Miel, soy Marcelo de Ciudadela, también viendo el programa. Aquí otro participando por el sorteo Reino de la Miel, soy Francisco, terminación 664. La gente sigue participando, Lau. Muy bien, ustedes sigan participando. Tenemos San Martín, tenemos el mercado en tu barrio también en minutos. A ver, con el mercado en tu barrio vamos a presentar el informe que tiene ya Augusto, pero no sin antes contarles que las mejores miel en producción están aquí en Tucumán. Durante la mañana de hoy hemos visitado lo que tiene que ver el stand de la Carola Miel. ¿Sabías que la miel de abeja no solo es deliciosa, sino también está llena de beneficios para tu salud? Recordemos que ayer estuvimos festejando o conmemorando el Día Nacional de la Salud en cuanto a concientización. Bueno, la Carola Miel te ofrece la más pura y deliciosa miel de abeja recolectada con todos los cuidados para preservar su sabor natural y sus propiedades nutritivas. La Carola Miel, visitanos en el Timbó Nuevo, kilómetro 21, departamento Burruyacu, y también están en redes sociales, Facebook e Instagram. La Carola Miel, comunicate al 3815-824026, y La Carola Miel tiene su stand en el mercado en tu barrio. ¿Cuándo van a estar? A ver, vamos a mostrar placa del mercado en tu barrio. Recordemos que los vecinos pueden acercarse para poder recibir los precios accesibles, siempre cuidando el bolsillo, porque en la jornada de hoy estuvieron en Plaza Urquiza. Mañana van a estar en 24 de septiembre al 300. El miércoles 10 en Plaza San Martín. El jueves 11 se van a trasladar al Complejo Muñoz, Valcarce al 2500. Y el viernes 12 a calle 24 de septiembre al 300. Lo que podés conseguir allí son verduras, frutas, panadería, forrajería, huevos y, por supuesto, el mejor stand, la Carola Miel. Muy bien, y con esta presentación vamos a hablar de San Martín. Para todos los amigos del Santo, nos vamos a ir a Ciudadela, barrio popular, porque ganó San Martín y es uno de los punteros de lo que es la zona A de la Primera Nacional. Goleada de San Martín ante Arsenal de Sarandí. Jugó bien el Santo y tuvo un muy buen desarrollo, sobre todo ofensivo, que es un poco lo que le hacía falta. Buena participación dentro del área, buena participación en cuanto a las transiciones ofensivas y una destacada actuación de Junior Arias, que marcó dos tantos para la victoria justamente del Santo Tucumano, que formó del 1 al 11 San Abregú, Vanegas, Peñalba, Dátola, Fedele, Bettini, Ferracuti, Molina, Junior Arias y Juan Cuevas, los titulares para el partido del sábado por la noche, que comenzaba justamente con este gol del ex delantero de Talleres de Córdoba, Junior Arias, que marcaba justamente el primer tanto del partido en 28 minutos tras este envío al área. La bajaron bien de cabeza y dentro del área captura la pelotita el centro delantero, que gana confianza y que se afianza en la delantera del Santos. Junior Arias ponía el 1 a 0 para que San Martín acaricie la punta del campeonato, por lo menos en esta zona. Aquí la muy buena definición nuevamente de Junior Arias para marcar el segundo tanto del partido. Ya en 70 minutos de la segunda parte, el festejo con Mateo Acosta, con otro de los delanteros que lo miraba desde el banco. San Martín se ponía 2 a 0 en el marcador. Ya estaba jugando en la ofensiva también Nicolás El Chuni Moreno, que va a ser determinante, que va a ser importante, porque va a marcar el tercer tanto del partido en esta oportunidad. Ahí está el joven de Los Aguirre, Santa Bárbara, el joven tucumano, 23 años, marcando el tercer gol para que San Martín trepe a lo más alto del campeonato, compartiendo el liderazgo con el equipo cervecero, con Quilmes, que también ganó en esta fecha. Le ganó el Boys 1 a 0 con gol de Parisi, y son los equipos punteros de la zona A, tanto Quilmes como San Martín, con 19 puntos. 19 puntos para el conjunto tucumano y para Quilmes. Voy a chequear información porque están pidiendo cuándo juega San Martín. Y San Martín estaría jugando el 14 de abril a las 18:50 frente a San Martín de San Juan, el próximo partido de lo que es esta Primera Nacional. San Martín ganó, fue 3 a 0, lo hizo de muy buena manera, fue contundente, fue muy superior a su rival y
pudo justamente festejar el sábado por la noche. Ahí estamos viendo el pitazo final, San Martín y la goleada para desatar toda la alegría en la Ciudadela, en este barrio popular, sábado por la noche, que fue un sábado de gloria, un sábado de festejo, porque ganó San Martín, lo hizo 3-0. El saludo de Diego Flores, el técnico, allí con su colega. Y reiteramos la información del Santo para lo que se viene. Atención, domingo 14 de abril sería 18:50 frente a San Martín de San Juan, esto correspondiente a la Primera Nacional, pero San Martín tiene además partido correspondiente a la Copa Argentina. Estaría jugando el miércoles 8 de mayo en Santa Fe, su partido correspondiente a la Copa Argentina frente a Almagro. San Martín, en caso de ganar, incluso se va a enfrentar a Boca en Copa Argentina, así que se viene muy interesante la agenda para el Santo Tucumano, que ganó su partido, fue 3-0, y así lo compartimos en la tarde de Todo Pasa, como siempre, por la pantalla de América Tucumán, Lau. Muy bien, nosotros vamos a mantener contacto con el ingeniero Alberto Mancilla, quien es el director del Observatorio de Ampimpa aquí en la provincia de Tucumán. Vamos a ver si lo tenemos en minutos al ingeniero, porque vamos a estar hablando del eclipse de sol. Antes nos vamos a ir a la pausa. Todo pasa en esta vida, aquí preferimos tomarnos las cosas con mucha alegría. Todo pasa, todo pasa, todo pasa en esta vida. Aquí te ofrecemos la información y el resumen del día. Todo pasa, todo pasa en esta vida. Aquí preferimos tomarnos las cosas con mucha alegría. El Abuelo, frenos y embragues, repuestos y reparación garantizada para motos, autos, camionetas, camiones, colectivos y máquinas agrícolas. Visítanos en Avenida Belgrano 1593 o llamanos al 4330-908. El Abuelo, frenos y embragues. Bueno, ¿te decidiste? Sí. Bueno, pero ahora empieza todo el laburo, empieza todo lo complicado. No, sí, lo complicado era decírselo a ella. Claro. ¿Sabes qué? Tienes razón. Ya confirmo el salón. ¿Qué, qué? ¿Qué te casás? Pará, llama vos, recomendá que ganás 10.000 pesos, vosotros 10.000 y ganamos todos. Termomate autocebante Burhan es una creación tucumana para el mundo matiro de fácil preparación, individual o compartido con tus más próximos. Es práctico para los viajes, estudiantes, en la oficina o en casa. Termomate autocebante Burhan, adquirilos en Avenida Belgrano 1593, El Abuelo. Tu salud, mi salud, tiene dueño. MedLife. Cobertura nacional con presencia regional. 30 oficinas en el centro, noroeste y noreste del país. 50% de descuento en farmacias. Internaciones sin cargo. Libre elección de profesionales. Centros médicos propios de primer nivel. MedLife Salud. Tu salud, siempre protegida. En Salta 450, Sutter cuenta con su sede. En el Carrizal se encuentra el complejo polideportivo y turístico de Sutter. Sutter crece. Alejandro Medina, secretario general. Alderetes crece. Graciela Gutiérrez, una alderetense con iniciativa y decisión. Alderetes trabaja y genera bienestar. Servicios públicos renovados, agua potable, luminarias, seguridad, salud con el hospital modular, plazas para que disfruten nuestros vecinos, educación al lado de cada alderetense y con visión de futuro. Intendenta Graciela Gutiérrez, Aldo Salomón legislador, Osvaldo Jaldo gobernador. Alderetes cada día mejor. Cada día mejor.
esfuerzo muy grande que hacemos del municipio, siendo eficientes con los recursos para que los recursos, los que pague el vecino, las tasas que pague el vecino, lleguen a la gente. Vamos más de 25 cuadras repavimentado. Hoy, en simultáneo, estamos empezando con los barrios. Queremos darle la accesibilidad a los barrios para que puedan entrar todos los colectivos y el transporte público llegue también a cada uno de los lugares de San Miguel de Tucumán. Somos la energía de tu hogar. Somos Gasnor, una empresa del grupo Naturgy. Atención, trabajadores de la salud de Tucumán. CITAS, el sindicato de los trabajadores autoconvocados, los invita a sumarse al gremio y luchar juntos por mejores salarios, mejores condiciones laborales y una salud pública universal. Búscanos en las redes sociales o visítanos en nuestra nueva sede de Rondó 1046. CITAS, doctor Julián Nasif, secretario general, doctora Adriana Bueno, secretaria adjunta. Agua y Soda 315 te brinda soda de litro y medio, bidones de agua de 12 y 20 litros, dispenser frío y calor. Hacé hoy tu pedido al 3816-3363-74 o al 3815-181849. Desde 1965, brindando. Famaillá sigue creciendo. Obras, servicios, acción social permanente, educación, salud, seguridad, trabajo, cultura y deporte para todos. En el Parque Industrial avanza la construcción del centro universitario con nuevas carreras, operativos de limpieza, fumigación y desmalezamiento, prevención de inundaciones, arreglo de caminos hacia las escuelas. Famaillá los inspira todo el año. Gestión Mellizos Orellana. Senadora doctora Sandra Mendoza. Osvaldo Jaldo, Miguel Acevedo. Gobierno de Tucumán. Pasan de las 17, bueno, momento de recibir, como todas las semanas, a la licenciada Laura Hidalgo. Lauri, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo Buenas estás? Buenas tardes. ¿Cómo Bien. Estás? Bueno, arrancamos semana, sí. Pero arrancamos semana con todo esto. Miren ustedes, Laura es licenciada en nutrición, experta en eso, y nos va a presentar todas las viandas para la semana. A ver, la gente que trabaja todos los días, a la mañana y a la tarde, tenemos opciones. Así Contame es. Un poquitito qué trajiste hoy, ahí vamos mostrando. Mucha gente, por ejemplo, hace las consultas en consultorio por ahí también para que le organicen la semana con respecto al tema de las comidas, sí. O los que van a la facultad, que se llevan para el desayuno, que se tienen por ahí una doble jornada también escolar, a los chicos también le pasa en el colegio, que se llevan el desayuno, se llevan el almuerzo y por ahí buscan opciones un poco más saludables. En este caso también lo que traje son alimentos y también especias que ahora te voy a mostrar, que son antiinflamatorias, que por ahí que uno está
toda una mañana o toda una tarde con sentada. Con el mate, ¿viste? El que está con el mate todo el tiempo. Hay gente que está a la mañana con el mate y la tortilla. Y bueno, hay otras opciones también ricas, saludables. Bueno, así comencemos. Que, bueno, mientras vos comencemos. Mostrando y explicando un poquito de las viandas con alimentos saludables, siempre no dejar de cuidarnos, no dejar de no comer por decir, bueno, estoy todo el día fuera de casa, pero nos tenemos que alimentar. Hay que alimentarse bien incorporando nutrientes y alimentos que también nos aporten energía, que es lo principal para poder hacer todas las actividades. ¿Qué te aporta energía? Por ejemplo. Mira, empecemos primero por acá, por este sector. El desayuno es fundamental. Sí, el desayuno es fundamental, pero cuando uno también se levanta un poco inflamado, comiste mucho el día anterior, siempre está bueno incorporar por ahí bebidas a la mañana, que uno se puede hacer algunos té digestivos, ¿sí? Que son antiinflamatorios, que tienen propiedades también antioxidantes. Ya por ejemplo. Como el té verde, ¿sí? Que es una muy buena opción en la mañana, un té verde. Después acá te traje la cúrcuma. Porque la cúrcuma es una especie que es sumamente antiinflamatoria. Bien. Que uno se la puede preparar, uno se la puede preparar con agua, inclusive lo podés tomar tibia a la mañana en ayunas, que podés hacer una bebida con una cucharadita de cúrcuma y apenas un poquito de pimienta negra y es buenísimo para la mañana. ¿Sí? Después desayunás. Algo bebible. Sí, ajá. Con agua tibia. También podés preparártela. Eso sería como una limpieza detox. Digamos que sí, o sea, te ayuda, como te digo, a desinflamar y demás, y tiene muchas propiedades antioxidantes, analgésicas. ¿Lo puedo preparar yo acá, por ejemplo, en mi termo autocebante? Sí, podés agregarlo ahí también. Lo vamos a hacer. Y también lo podés utilizar con leche de coco, hacer cúrcuma con leche de coco, y que se llama la bebida, la famosa Golden Milk, que queda, es muy buena y es rico, o sea, es rico de consumirlo. O sea, un vasito de... ¿Medio o sí, menos? O una taza chica, le pones un poco de leche de coco con una cucharadita de cúrcuma y es muy buena en la mañana. Bien. Después lo que es el jengibre, esto también sumamente es antioxidante, es antiinflamatorio, que lo podés preparar también con limonadas a la mañana, ¿sí? Es buenísimo. ¿Y agregarle el agua al mate puede ser? También, hay mucha gente que le agrega, no sé si vos le agregás o no al mate. Sí, la ralladita. Claro, sí, mejor, bien. Mejor. Pero si tenemos en polvo en casa, no lo podemos utilizar también. Y bueno, la manzanilla también a la mañana es buenísimo. Bien. Bueno, esto en cuestión especias y té es muy bueno en la mañana. Es muy bueno. ¿Y después? Bueno, acá traje dos opciones también antiinflamatorias que podés llevarlo a la facultad o al trabajo. Estos son panqueques de coco con ricota, que son muy ricos. Y bueno, con alguna fruta picada, como tiene huevo, tiene ricota, tiene proteínas de muy buena calidad. ¿Vos elegiste como pasa? ¿Puede ser que tiene pasas? ¿O no tiene pasas. No. Tiene coco rallado, tiene huevo, tiene ricota, ¿sí? Y tiene banana. A ver, la banana es fundamental, ¿no? Sí. Tiene el potasio. Si sí, después lo quieren probar. A ver es qué tal importante. Salió. Sí, los chicos acá lo vamos a invitar a Augusto que prueba todo. Para ¿no? que pruebe un poquito. Esto es importante. Está bueno. A la mañana, como digo, es algo que te da mucha saciedad porque tiene también muchas proteínas. Y a la mañana, el alimento fundamental es las proteínas. Las proteínas a la mañana te dan saciedad para toda la mañana. Bien. No es lo mismo desayunar la tostada o la tortilla con queso y mermelada que vos a la media hora, a la hora tenés hambre. Claro. Esto también tiene el huevo, pero está en el panqueque. Hay gente que por ahí dice, a la mañana y a la tarde, no me gusta desayunar. Esto es huevo y palta. Podemos tomar, Patricio, ella, la licenciada, preparó los trocitos en palta. ¿Lo podemos hacer así o lo podemos hacer también pisada? Claro, puede ser la palta pisada, le podés agregar un poquito de semillas. Y el huevo en ese, porque a mí, por ejemplo, así no me gusta. Así no te gusta consumirlo. Cosita. Bueno, hay gente que sí, a la mañana no tiene. Sí. Yo, por ejemplo, soy una de esas que sí, a la mañana me hago un huevo revuelto, sí. Pero, como digo, si no es así, lo puedes preparar o como omelette también, bien. O en panqueques. Sí, no, es que el huevo está cocido, lo que sí, bien. Hay gente que le gusta consumirlo así, o en omelette, o en una tortilla salada, que puede ser una tortilla salada y no una tortilla dulce. Bien, y variando. Pero, lo que digo, como alimento fundamental, el huevo, yo siempre hago hincapié que tiene proteínas de muy buena calidad, por lo cual también, aparte, te da mucha saciedad. Por eso siempre incluir el huevo, ¿no? Es fundamental. Es muy bueno, es un excelente alimento para incluirlo en la mañana.
siempre. Bien. ¿Qué otra opción tenemos, Lau? Bueno, esto dentro de eso. Acá traje también un yogur, que esto lo podés llevar así en un frasquito. Este tiene tapa hermética, sí, sí. Está cerrado. ¿Eso puede ser una colación? Sí, puede ser una colación o un desayuno. A esto le podés agregar, por ejemplo, un poquito de frutos secos, una fruta, unos frutos secos, y te lo llevas a la mañana a la facultad o al bien. Trabajo. Si sí. Por ahí a la mañana temprano no tenés muchas ganas de desayunar algo sumamente cargado, te llevas un yogur, un poquito de frutos secos, una bien. Fruta y andás excelente. Bien. Bueno, eso por este lado. Y por el otro lado, acá preparé algunas vamos viandas. Vamos al mediodía, cerca del mediodía. Cerca del mediodía. Siempre lo que es, bueno, lo que decía recién, la proteína te da mucha saciedad, ¿sí? Es un alimento sumamente saciante, que aparte, lo que explicaban en otras veces, que es muy buena las ¿Y proteínas. ¿Y la proteína la tiene el pollo? A ver, también, lo vamos a mostrar. Sí, sí. Acá Lau preparó. Sí. Este es un bifecito. Pechuga de pollo. Pechuga de pollo. Ahí, por acá está el huevo. Sí. Acompañado. Que te da saciedad para toda la tarde. Y aparte también las proteínas son muy buenas para aumentar lo que es la masa muscular. Ah, ¿sí? Bien, bien. Las proteínas es un alimento que es fundamental incorporarlos en todas las comidas en el día. Y acá perfecto. Agregamos una ensaladita, ¿sí? Sí. Una ensalada, siempre lo que es verde, también es sumamente la lechuga, antiinflamatorio. El tomate, ¿siempre hay que agregarlo? La gente... ¿O va variando? Sí, pero normalmente es como que la gente lo que más consume, viste, por ahí la lechuga, el claro, tomate. Más fácil. Capaz que si vos le nombrás un brócoli, mucha gente no la consume, pero ¿la bueno. Zanahoria? Vamos a lo simple. Zanahoria también, ¿sí? Acá pusimos un poquito de remolacha, que este también es un alimento antiinflamatorio. ¿La cebolla la podemos incluir acá? También, se puede incluir la cebolla. ¿La blanca o la morada también? Cualquiera de las dos. Son alimentos que tienen mucha fibra y dan mucha saciedad. Bien. Y como dije, es muy bueno para la salud intestinal también, justamente eso. Buscamos alimentos que son antiinflamatorios, buenos para la salud intestinal, que es fundamental. Bien, vamos. Por acá tenemos un puré de zapallo y zanahoria, ¿sí? Y estos son unos medallones de lentejas, que están también, que son sumamente saludables, ¿sí? Por acá tenemos el huevo, los medallones de lenteja, un puré de zanahoria y zapallo, ¿sí? Y por otro lado, aquí tenemos un salpicón de pollo que tiene verduras, un salteado de cebolla, zanahoria, tiene un poquito también de zapallito verde. Y bueno, son opciones que la verdad que son fáciles, son muy nutritivas para incorporar. Bueno, estas son todas las opciones que traje para hoy. Y bueno, ya próximamente en los próximos programas traeré otras más también para mostrar. Bien, y esta Lau, continuando, sí. Este es un como un salteado. Eso es un salteado, sí, un salteado o un wok de pollo, como lo quieras llamar, sí. ¿Que lo podemos hacer de carne o solamente de no, pollo? No, puede ser de carne también, de solo pollo. Solo verdura. Verdura también, pero como decía yo también, siempre está bueno incorporar alguna proteína. En caso que no incorpores, por ejemplo, una proteína de origen animal, como es en el caso de la carne, se puede incorporar también una proteína de origen vegetal, como por ejemplo unas legumbres, algo así, como tiene este plato. Claro, esto es, a ver, lo podemos ir intercalando durante toda la semana. Sí, sí, sí. Sí, lo podemos incorporar. Por ejemplo, esto podemos un día lunes, el tema del pollo, que es un alimento sumamente versátil. ¿El choclo? Choclo es un poquito como, siempre yo lo que digo, todo lo que sea en grano, sí. Hay que tratar de licuarlo bien, porque hay alimentos, por ejemplo, el choclo, el arroz y demás, los cereales que son un poquito inflamatorios y no los trituras bien. ¿Este de qué es? Son medallones de lentejas. Lenteja. Sí. Que sustituye a la carne, ¿puede ser? Lo que es la proteína de origen vegetal, como la carne, por ejemplo, tiene proteínas de muy buena calidad. La lenteja es una proteína de origen vegetal, pero no es completa como la carne. Ah, entonces bien. Yo siempre lo que recomiendo es mezclarla con otro alimento, por ejemplo, lo que es una legumbre con un cereal como el arroz, ahí formás una proteína de alto valor biológico de buena calidad. Bien, ¿qué podemos probar? Lo que vos quieras. Si quieres lo dulce, yo recién en vivo casi me... Sí. No tenía el soporte, pero... Bien. Sí. Bueno, fruta. Ese es un paquete de coco. Bueno. Coco, ricota. Muy bueno. ¿Te gusta? Esto lo podemos acompañar con el té. Sí, con el té ¿un verde, cafecito? Té, manzanilla. Sí, también, a la bien. Mañana. Está muy rico. Y con el mate también, con el mate. ¿Cómo lo endulzaste? Yo le puse stevia. Ah, stevia. Yo le puse stevia. Bien. Pero está muy bueno para llevarlo a la facultad. Sí, está muy bueno. Es una muy buena opción.
Bueno, Lau, ¿cómo hacemos para ubicarte en redes sociales? La placa de la licenciada, sí, por supuesto. ¿Cómo seguirla? Las consultas siempre previas para poder ir al consultorio. ¿Estás tratando todo tipo de edades? Sí, todo tipo de edades. Normalmente, de lo que es niño, de 6 años para adelante. Bien. Atiendo muchos adolescentes y, bueno, y gente adulta también con distintas patologías. ¿Cómo estamos con el cuidado de la salud, Lau? ¿Cuesta mucho? Y la verdad que, bueno, después de las vacaciones hay mucha gente que le está costando, pero a partir de marzo como que la gente empezó a cuidarse de nuevo. Siempre... Ahí estamos con la placa de la licenciada. Sí. Trata sobrepeso, obesidad, nutrición deportiva, ¿estás trabajando también con eso? Sí, sí, no, y todas las enfermedades relacionadas a síndrome metabólico, hipertensión, diabetes. Se viene el invierno, celiaquía, no queda, y no hay que achancharse, como dice la abuela en casa, siempre hay que ir acompañando con la actividad física. Así es, y otra recomendación, porque bueno, ese va a ser otro tema que vamos a hablarlo la próxima vez, pero con el tema del dengue, ¿sí? Sí. También es muy importante la gente que se mantenga hidratada, que tome mucha agua cada una hora, un vaso lleno de agua. Hay que evitar la deshidratación celular, ¿sí? ¿Sí? Porque empiezan a producirse síntomas peores de la enfermedad. Claro, y los glóbulos que bajan. Sí, así que bueno, ese es un tema que la próxima lo vamos a charlar bien también. La hidratación es fundamental. A todos los pacientes les recomiendo que tomen cada una hora un vaso lleno de agua, que cuando vos tenés... Y cuando termine el periodo del dengue, sí, ir a la licenciada para ver cómo está nuestro metabolismo. Sí, sí. Gracias, Lau. No, a vos, Lau. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a buscar nuestro móvil de exteriores. Allí está, en la provincia de Buenos Aires, Sergio Rulo Gutiérrez. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola. Buen lunes. Hola, Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a vos, a los amigos y naturalmente a toda la audiencia. Cambiante es el día de hoy, ¿eh? Día lunes, temprano, muy fresco, 16 grados, agradable, cerca del mediodía y ahora... calorcito, no sé si será por el eclipse, Laura Trejo. Y puede ser, nosotros no lo pudimos disfrutar. ¿Vos allí en Buenos Aires pudiste? No, se nublaba, pero no creo que haya sido del eclipse, ¿no? Y dentro de 24 años vamos a poder volver a verlo. Pobre, bueno, me hubiera mandado ahí a la catarata del Niágara y hubiera... ahí se cubrió de noche, ¿no? Y claro, pero bueno. Pero porque era de noche, me pareció, ¿no? Y dos y media de la tarde, dos y media de la tarde comenzó. Okay. Bueno, está bien. Sergio, vamos con tu tema, agenda que tenés bien colmada para esta semana. Hoy lunes iniciamos con este tema. Sí, con la expectativa ya en el Congreso Nacional, aunque todavía ninguno, ni de los diputados ni de los senadores, recibieron lo que es el proyecto, esta iniciativa de la ley bases, donde el gobierno dice a todas voces que hay un acuerdo con cada uno de los gobernadores, pero todavía a esta hora, todavía el Poder Ejecutivo Nacional no presentó ningún proyecto de la ley bases. Cabe destacar que si se trata nuevamente la que está en tratamiento y rechazada y que por ahora está en comisión, los tiempos legislativos no le van a dar al Poder Ejecutivo Nacional. ¿Por qué? Porque primero tiene que ratificar el rechazo, luego hacer otra enmienda que tiene que ver con la eliminación de distintos puntos del proyecto de la ley base. Y si presenta la nueva ley base, tiene que ser en las próximas horas, entre hoy o mañana, porque el próximo miércoles ya debería tratarse en comisión, tres comisiones, por cierto, que se deberían tratarse en la Cámara Baja. Por eso te digo que los tiempos apremian, la expectativa crece, son optimistas del parte de Juntos por el Cambio. Nosotros le consultamos en este caso al correntino Eduardo Vichy, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. El hombre de la Cámara Alta decía lo siguiente a Todo Pasa. Bueno, obviamente un equilibrio para respetar las economías regionales. Sin lugar a dudas, la Argentina tiene que salir al mundo, tiene que regular su economía, tiene que generar simplificaciones, pero tiene que respetar las economías regionales. Y en eso, más allá de que evidentemente el gobierno nacional necesita recaudar, muchas veces se tiene que entender también que hay sectores productivos que necesitan también tener la tranquilidad de poder ver que sus rendimientos le den la oportunidad también de ser parte de esta Argentina. ¿Lo ve comprometido al presidente en un acuerdo con los gobernadores?
creo que fue claro cuando planteó acá el 1 de marzo y sin lugar a duda hay que buscar la forma de que eso se dé. Es importante para Argentina, es importante no solo para el presidente, sino para el país, que haya un entendimiento y que podamos crecer todos juntos. Reforma laboral. Todo pasa, todo pasa. Bueno, quedamos en la parte donde un colega le preguntaba reforma laboral. Seguramente eso es aparte. Sí, sí, eso sí. Es aparte porque la ley ómnibus no trata esto, ¿no? Bien. Si bien es cierto, Laura, lo que es el impuesto a las ganancias también, por pedido de los gobernadores, se quedó aparte en una ley. No va a estar incluido también en lo que tiene que ver con la ley ómnibus. Y además, la reforma laboral se mezcla un poco porque también está en el decreto de necesidad y urgencia en el 70-2023. Son tres cosas claro. Diferenciadas. Claro. Ley de ómnibus. Y ley de bases. Claro. Ley de ómnibus, tratado del 25 de mayo y también lo del decreto 70-20. Así que son tres cosas distintas que algunos tratan de entreverar todo. Bueno, perfecto. Sergio, gracias por el trabajo. Nos vamos a reencontrar mañana. Bien tempranito con toda la información, ¿eh? Así es, muy, muy tempranito de 9 a 10 y 30 por la pantalla de América Tucumán. Te mandamos un beso. Un orgullo. Buen lunes para todos. Así es, nosotros vamos a ir buscando la pausa. Ya volvemos. Aquí te ofrecemos la información y el resumen del día. Todo pasa, todo pasa, todo pasa en esta vida. Aquí preferimos tomarnos las cosas con mucha alegría, porque todo pasa, porque todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa en esta vida. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431-4087 o hacé tu pedido por WhatsApp al 155-85-5398. Tu salud, mi salud, tiene dueño. MedLife, cobertura nacional con presencia regional. 30 oficinas en el centro, noroeste y noreste del país. 50% de descuento en farmacias. Internaciones sin cargo. Libre elección de profesionales. Centros médicos propios de primer nivel. MedLife Salud. Tu salud, siempre protegida. Termomate Autocebante Burhan es una creación tucumana para el mundo matiro de fácil preparación, individual o compartido con tus más próximos. Es práctico para los viajes, estudiantes, en la oficina o en casa. Termomate Autocebante Burhan, adquirilos en Avenida Belgrano 1593, El Abuelo. Informar a la gente que estamos dando el boleto educativo municipal para primaria y secundaria. Son chicos que van a escuelas públicas y están a más de 9 cuadras de su casa. Tenemos la página del municipio y también un número de WhatsApp que está en la página para que ustedes puedan contactarse con nosotros. También lo pueden hacer de forma presencial en la calle San Lorenzo 1270. Y a partir del 18 de marzo vamos a empezar con el boleto educativo municipal universitario. Ante las olas de calor cada vez más intensas, la hagamos simple. Cuidemos la energía de todos los tucumanos. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Música.
participativa, plural e inclusiva. En la Legislatura de Tucumán, escuchamos, debatimos y legislamos. En representación de los tucumanos y las tucumanas, seguí las actividades de los parlamentarios en www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador. Honorable Legislatura de Tucumán. Alderetes crece. Graciela Gutiérrez, una alderetense con iniciativa y decisión. Alderetes trabaja y genera bienestar. Servicios públicos renovados. Agua potable, luminarias, seguridad, salud con el hospital modular. Plazas para que disfruten nuestros vecinos. Educación al lado de cada alderetense y con visión de futuro. Intendenta Graciela Gutiérrez. Aldo Salomón, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Alderetes, cada día mejor. Somos la energía de tu hogar. Somos Gasnor, una empresa del grupo Naturgy. Famaillá sigue creciendo. Obras, servicios, acción social permanente, educación, salud, seguridad, trabajo, cultura y deporte para todos. En el Parque Industrial avanza la construcción del centro universitario con nuevas carreras, operativos de limpieza, fumigación y desmalezamiento, prevención de inundaciones, arreglo de caminos hacia las escuelas. Famaillá los espera todo el año. Gestión Mellizos Orellana. Senadora Doctora Sandra Mendoza. Osvaldo Jaldo, Miguel Acevedo. Gobierno de Tucumán. Yo acá tratando de bailar después de lo que me pasó en vivo. Muchos habrán preguntado, ¿qué le pasó? Bueno, me ahogué. Vino Soremer, ahí está la... Vino el 107. No tiene nada que ver Laurita porque ella se portó re bien. No, no estuvo... sabemos que estaba comiendo igual. Claro, sí, es así. Pero bueno, estas cosas pasan en vivo. Desde mañana martes viajar en taxi va a ser más caro. Después vamos a estar hablando de ese tema, porque seguramente Álvaro Mejuto va a tener más información. Pero ¿quién tiene información con ellos, con los protagonistas? Es Augusto. ¿Qué dice la gente, Augusto? Vamos a ir con los mensajes, Lau, porque ustedes siguen participando, siguen comunicándose con la producción de Todo Pasa. Hay muchos mensajes. Muy buenas tardes. ¿Podrían averiguar por qué el ANSES paga 52.000 pesos por hijos la asignación universal? También le da tarjeta alimentar a los jubilados de 25.000 pesos. Estoy jubilado, conozco beneficiarios que cobran la universal, que tienen un buen pasar económico. Hay hijos... Y después hablan que hay niños pobres. Bueno, nos mandan este número, terminación 508. Acá nos dicen, la SAT cada día peor, no envían las boletas a domicilio, el nuevo servicio de atención a internet siempre caído, las llamadas se cortan y se debe marcar 6 o 7 veces hasta poder ser atendido. Un desastre la SAT, otro de los mensajes que nos mandan. Aquí, hermoso programa para participar por el sorteo de los productos de Reino, nos dice Paulina.
203, siempre mirando el programa, el mejor programa de TV de Tucumán, ¿no? Bueno, acá mandaron la foto, ahí está. Claro, mirá. Con foto y todo. Bueno, ahí está el repaso de San Martín, hermoso programa, felicitaciones. Participando por los sorteos, Juan Carlos 819. Hola, Laurita, quiero participar del sorteo. Soy de Van de Río Salí. Petrona está mandando su mensaje aquí también, participando por el sorteo. Hola Lau, muy rica y saludable Carola de la Miel, participando del Reino, soy Luisita de las Tenia. Mira, de las Tenia, ahí mandaron la foto de las chicas de Reino también, que están participando. Desde Lules están viendo el programa, también nos dicen acá, están conectados. Otro mensaje, quiero participar por el sorteo Reino de la Miel. Mi nombre es María Salomón, terminación 264. Ustedes siguen mandando sus mensajes, ustedes siguen participando, se pueden comunicar, como siempre, como todos los días, a Todo Pasa. Estamos acompañándote en las tardes de América Tucumán, Lau, que seguramente en un ratito vamos a tener importantes entrevistas para darle continuidad al programa. Así es, 17:40, nosotros ya en minutos vamos a estar con nuestro móvil de exteriores, porque sabemos que hoy, 8 de abril, es el Día Nacional, el Día Nacional de la Empanada, y allí estuvo trabajando. Sí. ¿Eso allí comió recién usted, que se ahogó? No. ¿Empanada de carne? ¿Una de pollo? ¿Qué pasó? No sé, a mí me gustan las empanadas de mondongo. Pero ahí está Álvaro Mejuto, que estuvo durante la mañana de hoy con este trabajo. Alvarito, contame un poquito. Bueno, para la envidia de muchos, estuve ahí justo al mediodía. Horario ideal para comer una buena empanada, no tan solo de Tucumán, sino de Famaillá. Eso le da como un condimento, el condimento secreto que algunas ex campeonas de la empanada, que este evento que se hace en esa ciudad, no lo quieren decir. Pero para mí, yo creo que el ingrediente especial es que son de Famaillá. Claro, por supuesto. Bueno, tenemos muchas empanaderas. A ver, yo puedo decir, hoy, la campeona mía, para mí, de la empanada es mi mamá Silvia. Para vos, tu mamá. Exacto, sí, claro. Cada uno tiene su propia elección. Sí. Pero en este caso estuvieron en la esquina de 24 de septiembre y 9 de julio, hoy al mediodía, fueron muchas de las ex campeonas, la actual también, participando de este evento, que en qué consistía era que cualquier persona se acerque, arme una empanada, de paso aprende, y como premio se llevaba una para degustar. Claro, ¿a qué hora se llevó a cabo esto? ¿Cerca al mediodía? Comenzó... Sí, 11:30 más o menos de la mañana, estuvo presente el intendente de Famaillá y las autoridades del ente de turismo, el señor Domingo Amaya y después también Inés Frías Silva. Claro, así que estuvo también el director de turismo, Acevedo, se me fue el nombre, me va a matar. Sí, estuvo el ministro, bueno, director de turismo, profesor. Claro, el director de turismo, estuvo presente también en el lugar, me quedé pensando, me va a matar. Tranquilo. Estuvimos nosotros, lógicamente, hablando con todas las campeonas que estuvieron presentes ahí en ese evento, nos dieron un par de consejos, si te parece lo escuchamos. Por supuesto, los tips. Soy Rosa Figueroa, campeona del 2018, campeona nacional de la empanada. Bien, por acá. Mirta Ferreira, campeona 2015. Cristina Rojas Lazarte, campeona 2008. Ana Rivadero, campeona 2015. Tapia Liliana, campeona 2019. ¿Hay competencia entre las campeonas? No. ¿No? No hay, para mí, no. No sé las más. ¿Se cuentan los secretos? Porque yo sé que todas comparten algunos ingredientes, pero hay algún secreto. Eso no se cuenta. Bueno, no sé, creo que sí. Hay secretos, pero de cada una de nosotras. Claro, de cada una, pero no se los cuenta. Bien. La repercusión del día de hoy, la gente que vino a probar una buena empanada de Famaillá, ¿cómo fue? Fue buena, es lo que esperábamos, porque en Tucumán, bueno, seguramente a los tucumanos les gusta la empanada tucumana, y mejor si son de Famaillá, de las campeonas nacionales de la empanada. ¿Hace cuánto se dedican a esto? Bueno, la verdad que yo prácticamente nací en medio de las empanadas, como sabes, Famaillá es cuna nacional de la empanada y es elegida por todos los turistas acá en Tucumán. Y sí, hace muchos años, hace 30 años yo que vivo, trabajo con las empanadas. La verdadera empanada, esto es una pelea que siempre hay entre Tucumán y Salta, ¿la verdadera empanada lleva papa o no? Los salteños sí, le ponen. ¿Acá en Tucumán?
No, no lleva papa. Papa ni pimiento no lleva. Está prohibida la empanada con papa que te comamos. Exactamente, está prohibida. No lleva papa ni pimiento. ¿Son mejores las de Tucumán? Sí, obvio, ¿eh? Más las de Famayá, de las campeonas. Bien, acá me quedó una. ¿Cómo es entonces? ¿Mejores son las de Tucumán? Así, así es. Y mejor también son las de Famayá. Mejor todavía. Sí. Bueno, ¿qué es lo que tiene la empanada que no tiene otra comida? Y bueno, nosotros los famellenses lo conocemos por la empanada, ¿verdad? Y bueno, nosotros creemos que son las tucumanas, son las mejores. Lo que no tiene otra comida y tiene la empanada es el secreto de todas ustedes. Así. El secreto es el matambre, creo yo. El matambre, porque si no... Y el secreto y el condimento secreto que tiene cada una de ustedes. A la manera de cómo condimenta cada una de nosotros. Ese es el secreto de la empanada. Hay una única receta. Tucumán tiene una única receta de la empanada tucumana, que es con la que se compite en la fiesta nacional de la empanada, que la empanada tucumana es de matambre, cortada a cuchillo, cebolla blanca, cebolla de verdeo, huevo, harina, grasa, comino, pimentón, ají saborizante y sal a gusto. Y los 13 repulgues, porque también se destaca la empanada tucumana por los 13 repulgues y por las piernas abiertas, por ser jugosa. Repulgues con las piernas abiertas. ¿Te imaginas ir a ver, lo bueno que tiene la empanada es que vas a cada provincia y podés degustarla. En Tucumán son así, a piernas abiertas, ¿por qué? Porque son jugosas. Y los 13 repulgues son por los apóstoles y Cristo y Jesús. Así es, así que espero que hayan aprendido algo. Sí, yo, por ejemplo, el tema de la cantidad de repulgues no sabía. Ah, sí, sí. Yo lo hago porque la abuela en Garmendia me enseñaba, imagínate. Nos ponía a los nietos a hacer el repulgue. Entonces, uno que es criado en el campo sabe. Bien, ¿nos podrías cocinar un par de docenas de empanadas? Sí, sí, me encanta, me encanta cocinar. Sí, sí, me encanta. Hice un año cocina, así que sé cocinar. Bien. Podría ser una de las nuevas postulantes, las próximas postulantes. Podría, sí, no, claro, pero no le quito la corona a mi mami, así que le mando un beso a la gente de Garmendia, son las mejores también allí en mi localidad. Bueno, Alvarito, estuviste ahí, pudiste dialogar con el intendente, el doctor Enrique Orellana, fuera de micrófono, la Sí, estuvo el director de turismo, David Acevedo. David Acevedo, sí, el profesor David Acevedo, el contador Domingo Amaya, que, bueno, estuvo allí también presente. Exacto, Inés Fría Silva, que es la vicepresidente del ente de turismo, justo coincidió con la conferencia de prensa que presentábamos en la salida anterior, uh-huh. Así que cuando llegamos pudimos hablar con autoridades, pero bueno, las protagonistas tenían que ser también las campeonas. Claro. Bueno, Alvarito, la próxima semana lo voy a mandar a visitarlo el licenciado Santiago Merlini. Él es médico quiropráctico. Quiero que me muestres en vivo y que con vos haga la quiropraxia en vivo. Bueno. ¿Te parece? Mientras que no termine lesionado. No, cosa porque extraña, es un médico experto, titulado, tiene su matrícula. No cualquiera puede ejercer esta profesión. Así que quiero que... Bueno, la llevamos a nuestra productora de modelo. Claro. Entrevistando mientras que le hacen las maniobras. Claro. A Sabri. Puede ser. Pero hay que mostrar en vivo la quiropraxia. Bien, muy bien. Bueno. Me apunto a esa tarea. Ahí está. Bueno, nos vamos, te mandamos un beso. Estamos allí en la esquina de Sarmiento y Maipú. Sarmiento y Maipú, estamos acá en mi segunda oficina. Tengo otra un poco más lejos. Claro. Y esta es acá en Barrio Norte. Claro, ahora estás en Barrio Norte. Antes que nos vayamos, se confirmó la firma por parte del intendente de la capital que tiene que ver con el aumento de los taxis. A partir de mañana, para que tengan en cuenta, van a tener que pagar a aquellos usuarios de este transporte privado y público, van a tener que pagar 600 pesos la bajada de bandera y la ficha, cada 100 metros, 60. Claro, viajar en taxi entonces será más caro para los tucumanos. Un poco más de un 80% más caro de lo que veníamos pagando hasta ahora. Hoy todavía, yo me subo ahora a un taxi acá en la esquina y voy a pagar los 320 de bajada de bandera y 32 la ficha cada 100 metros. Pero a partir de mañana ya empieza a regir
nueva tarifa, así que para que tengan en cuenta. Bueno, así estamos, como tucumanos y como argentinos, a usar la metodología de la bici. Vamos a tener que venir a trabajar en bici, me voy a tener que comprar una bici. O en el 2, nos movemos en el 2. Ah, claro, también, sí. Claro. Pero bueno, son cosas que tenemos que informar y esta es la información de último momento confirmada por Álvaro Mejuto. Álvaro, agradecemos por supuesto a Valentina Calzados. Agradecemos hoy, mira, de rojo para empezar con mucha fuerza la semana contra la envidia. Sí, está muy bien. Sí. Y le agradezco como siempre a Valentina Calzados, Rivadavia 1132. Hay de todo, uno va y se queda con las ganas de comprar porque por donde mire hay algo bueno. Muy bien. Bueno, hasta mañana, que tenga una linda jornada. Hasta mañana. Volvemos con protagonistas, el licenciado Santiago Merlini en los estudios de América Tucumán en su micro habitual, la quiropraxia. Y hoy vamos a hablar de este tema. Licenciado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Laura? Bueno, de nuevo contento por estar de nuevo en un programa, un lunes más de información y obviamente, por supuesto, de contracturarnos de, todo por esto, supuesto, ¿no? De poder compartir con la gente y, como digo siempre, de educar y de, más que nada, de romper mitos por ahí de lo que vemos, como decimos siempre, el tema de lo que vemos en redes sociales, por ahí la gente al desconocer muchas veces o creer que el que hace sonar hueso, como decimos siempre, el tema de es quiropráctico. Y en realidad no. No cualquiera. Siempre lo aclaramos, tiene que ser un licenciado en kinesiología, tiene que estar formado acá en Argentina, por supuesto, o en cualquier parte del mundo, pero puntualmente en las dos escuelas, lo que es Buenos Aires y Córdoba. Pero hoy más que nada me gustaría que compartamos un caso, bien, o sea... Trajiste tu material. Hoy traje una radiografía también para que la gente lo pueda entender. Una patología muy común y muy que se hace muy recurrente en la consulta, que es lo que llamamos el cuello de texto. Ah, mira. Todos nosotros pasamos por distintas... situaciones, generalmente con el celular. Acá estamos mostrando. Generalmente con... la computadora. La mala postura. Hoy por hoy, o una mala lectura, por ejemplo, porque más que nada tiene que ver con esto que vos decías con el tema de la mala postura, en este caso un cuello de texto. El cuello de texto se puso muy de moda últimamente, ¿con qué? Con ciertas situaciones que sobrecargan el cuello, en este caso, por el peso de la cabeza. Y es justamente que, sobre todo se ha visto en adolescentes, no solamente en gente mayor, en los adolescentes, que muchas veces la fuerza, la gravedad, más el peso de la cabeza, repercute en la zona cervical. Recordemos la zona cervical, para la gente que no lo entiende, en la zona del cuello, ¿sí? Que muchas veces, al paso del tiempo, esto se va a empezar a notar en... Dolores en la zona del cuello, dolores al dormir y dolores incluso de lo que llamamos una sobrecarga. ¿Por qué? Porque con esta fuerza de gravedad más el peso de la cabeza, los músculos del cuello no están preparados para soportar tanto tiempo el peso, como te digo, en esa postura. Claro. Entonces, lo que siempre intento de educarlo al paciente en las primeras charlas que damos siempre en la educación al paciente, preparándolo para lo que es el cuidado quiropráctico, ¿sí? Donde el paciente tienda a corregir la postura a la hora de estar tanto tiempo, tantas horas. Laura, no nos damos cuenta. ¿Esto se convierte en un síndrome, licenciado? No llega a ser un síndrome. Un síndrome, definamos que es un síndrome. Es un conjunto de síntomas, de signos y síntomas que acompañan a una enfermedad. Claro. En este caso, el cuello de texto es muy característico últimamente por la postura, claro, que adquiere una persona al estar tanto tiempo. Esto es muy importante, vuelvo a hacer hincapié, porque es la mala costumbre que tenemos. Volvíamos al tema anterior que hablábamos de los hábitos. Un mal hábito, en este caso, está bueno que la gente incorpore la idea de corregir una buena postura. Y a la vez puede salir la joroba, ¿no? También va aparejado, por supuesto, bien. Pero no quiere decir que la gente, por estar tanto tiempo en una sola posición, mirando el celular, va a tener una joroba. Bien. La joroba viene acompañada de otro tipo de patología, en este caso, de otro tipo de factores que predisponen a una joroba, hablando en el lenguaje común. Pero volviendo de nuevo,
es una de las tantas veces que por ahí, incluso hoy traje un video, no sé si lo vamos a poder reproducir, que es de Instagram. Lo también tiene. Ahí está. Ahí está. ¿Puede ser? Ahí está. Bien. ¿Qué tiene ese video? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice ahí? Quiropráctico hoy por hoy en social media, o sea, en las redes sociales. Bien. ¿Qué es lo que la gente ve? Esto es un ejemplo exagerado, ¿sí? Es un ejemplo exagerado que lo traje justamente porque lo que estamos viendo últimamente en redes sociales es eso. Entonces, señor, señora, eso no es quiropraxia. Está exagerado, por supuesto, sí, pero esto es más que eso. Apuntamos siempre a hacer entender a la gente. No, por supuesto, eso tiene un toque de humor. Claro, a propósito, pero para reflejar, ¿no? Claro. A propósito lo traje como para que la gente entienda que lo que se ve en redes sociales está exagerado muchas veces, o bien no lo relacionamos con lo que hacemos en la consulta diaria. ¿Chino? ¿Hay quiroprácticos chinos? Hay chinos, en Australia, en Estados Unidos, de todo. Elegimos el chino, viral en redes. Incluso es gracioso porque pone un paquete de papas fritas. Sí, y suena todo. Claro, haciendo alusión al ruido que siente el paciente, ¿no? Claro. Pero esto va más allá. Volviendo de nuevo, quiropraxia no es eso. Quiropraxia es el cuidado de la columna, como decimos siempre, en el cual podamos vivir con el sistema nervioso libre de interferencias. Y cuidarnos nosotros mismos. El síndrome de cuello, o como vos decías que presentaste de tecto, es un mal moderno frecuente. Sobre ahora, todo en adolescentes. En la adolescencia, sobre todo. En los estudiantes, en las oficinas también. También. Desde la llegada del celular, Laura, es impresionante y no nos damos cuenta la cantidad de patologías relacionadas con cervicales o dolores de cabeza. Cefalea, mala postura. Entonces, una vez que el paciente pudo hacer consciente esta mala postura automáticamente. Cuando hablamos de postura, es inevitable que todos nos pongamos derechos. Queremos ser modelas todo el día nosotros. Claro, el muñequito derecho. Sí. Bueno, más pero que cuesta nada. Cuesta algunas veces, porque esta postura también te cansa. Bien. Un tip que tengo ahí para tirarte, ya que estamos hablando de eso, Laura, un tip importante es cambiar de postura cada 20, 30 minutos. A la persona que nos está viendo y que trabaja en una oficina, una idea importante es esto de no estar tirado sobre la silla, sino ir buscando ciertas posturas, posiciones que no están mal. El tema es pasar mucho tiempo en una sola posición. Claro. Ahí empiezan las contracturas, las deformidades, la patología, ¿sí? Claro. Lo que hablamos. Como para que la gente lo entienda. Muy bien. Santi, ¿dónde te buscamos? En redes sociales. Sí. Hoy por hoy estoy como santiagomerlini.quiro, ¿sí? En Instagram, o bien ahí está también, me pueden mandar por, está mi teléfono particular para las consultas de cualquier persona, obviamente, paciente que quieran. Muy bien. ¿Algunos mensajes, Augusto? De mensajes, sí, de la gente que va participando, los sorteos, gente que nos destaca, que están viendo, por ejemplo, desde Mancopa. Mira. Desde Mancopa, viendo, muy lindo el programa. Diego, 643, participando por los sorteos. Muy buenas tardes, Laurita, hermoso el programa. Mi hija se llama Laura, dice, quiero participar por los sorteos de Reino de la Miel. Virginia Argañarás también, 937, y un montón de mensajes que van llegando. Así es. Bueno, licenciado, muchas gracias por la visita. Nos vemos el próximo lunes. Así es. ¿Qué vamos a hablar el lunes? Vamos a entrar con pacientes embarazadas y niños. Tema muy, también muy requerido. Importante. Bueno, y pueden escribir, por supuesto, a nuestras redes sociales para poder hacer algunas preguntas frecuentes al licenciado Santiago Merlini. Estamos ya prácticamente en la parte final del programa. Vamos a agradecer, ¿les parece? Estamos ahí con 2-3 minutitos. Gracias a todos los que nos eligen día a día. Vamos a tomar ricos matecitos, no se olviden. Florería Florinda. Quiero mostrar este ramo divino que nos trajo. Nos ha acercado Marcela Carmena de Florería Florinda con las rosas que a mí me encantan, divinas. Vamos a mostrarla ahí, vamos a dar espacio así Patricio puede mostrarlas. Ahí está. Mirá lo que es eso, este arreglo floral, las mejores, duran una semana en tu oficina. Si vos pedís los arreglos de Florería Florinda, que está, por supuesto, en Avenida Presidente Perón 41. Bueno, allí tenés que acercarte y buscarlas en redes sociales. Más de 30 años de trayectoria de la empresa Florería Florinda. Las mejores en
Tucumán. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Augusto López, ¿qué tenemos para el final? Vamos a ir con algunos títulos importantes, sí, los más sobresalientes. Ahí estamos con A24 para la despedida informativa, en este caso con la portada de A24, que hay detrás de la amenaza de paro de los colectiveros y qué puede pasar en las próximas horas. Título del orden nacional en la política. Existe una pelea a tres bandas entre trabajadores, empresas y el Estado. La polémica por los salarios de marzo y la solución que proponen las compañías. Además, dentro del orden local, facilitan la importación de textiles, calzados y electrodomésticos para mitigar la suba de precios. Es el portal de La Gaceta, título central. Además, pidieron la detención del ex custodio y chofer de José Alperovich en los títulos. Muy bien, nosotros nos vamos. Lunes iniciamos semana con este look bien cancherito, este vestido que tiene todos los talles reales en Puesta Rosa, por supuesto. Y esta camisola de jeans que está muy linda, súper, súper, súper recomendable. Puesta Rosa, talles para cuerpos reales, el make-up de Joana González, el cuidado de mi pelito, como siempre, de la señora Isabel Romano y de Adriana Maidana. Gracias por elegirnos, nos reencontramos mañana. Chau, chau. Porque